Y lo que pasa es que mi viejo era muy cumplidor con sus trabajadores, digamos. Lo respetaba mucho. Y es así, digamos. Básicamente, una de las cosas que yo saqué de él, que yo mantengo y que me parecen bien, es el respeto por el laburante, digamos. Incluyendo, digamos, siendo director. Yo puedo decir que soy director gracias a que hay actores que me siguen, si no, actores y actrices que me siguen, si no, no soy nada, digamos. No existe el director sin actores, digamos. Por eso tampoco yo no concuerdo con los directores que por ahí se dan un cierto corte. Y en realidad son lo que son gracias a los trabajadores, a los oficiantes que hacen posible el arte escénico, digamos. Bueno, Carlitos, antes de empezar, agradecerte por estar acá, por venir de este primer encuentro, esta primera charla. Sos una persona a la cual admiramos muchísimo y queríamos saber un poco más de vos, y que los demás también sepan un poco más de vos. Bueno, yo también te voy a agradecer antes de que arranquemos porque ya veo que vienen las preguntas enseguida. Lo mismo, estoy muy contento de arrancar con esto, con todo lo que significa que sea el primer programa y todo el nivel de producción que se hizo hasta ahora. Yo sé que naciste en el 64, pero hay algo que me interesa más que esa fecha. ¿De dónde viene Carlito? ¿Cómo era Carlitos de pibe? Bueno, primero gracias por mandarme al frente con la edad. Segundo, sí, bueno, Carlito viene de barrio, zona sur, familia de inmigrantes. Soy primera generación de inmigrantes italianos. Así que Primera venían de la generación quiere guerra. decir que vos fuiste el primero nacido en Argentina. Nacido en Argentina. El primero De tu familia. claro, sí, de ponele, vamos a dejarlo ahí. El primero de mis viejos. Y bueno, hijo de laburantes, muy trabajadores. Mi hijo era albañil. Hizo muchos edificios acá de Rosario. Era capataz o albañil oficial, como se le decía. Tenía un grupo de gente que trabajaba con él y lo llamaban en aquella época, los arquitectos lo llamaban a él, que iba con su grupo de gente y hacían el edificio, digamos, que estaba planificado. Vos nombrabas, hablabas recién de esto, de cómo que había cierta diferencia con tu viejo y cómo era esa, qué era la diferencia con tu viejo, con tu vieja, cómo. Lo que habían conocido era un mundo en guerra. O sea, mi viejo nació en el 1909. Siendo yo su hijo, ya pasó de una generación a la otra 110, 120 años, digamos. Era una cosa, era muy grande mi viejo cuando yo nací. Mi vieja venía de la guerra, de una Italia terrible, terrorífica, en donde todavía se pagaba. No sé si tengo que hablar tantas cosas de estas cosas. Se pagaba por una mujer, digamos, se le pagaba la dote. El padre de la mujer pagaba la dote para el casamiento y el padre que no podía, que tenía muchas mujeres, por ahí hijas, muchas hijas mujeres, no podía pagarle a todas, o quedaban solteras Quedaban ahí. o quedaban Sí, ahí. igual Carlito, ojo que eso es un tema viejo, pero que sigue pasando en algunas culturas. Sí. Ellos tienen. Lo que pasa es que, bueno, había ahí toda una. En Italia hay como dos partes, digamos. De Roma para abajo y de Roma para arriba.
Mi viejo era de Roma para arriba, de la zona de Bolonia, de la zona del norte, que obviamente era la más cercana al continente europeo, digamos, era mucho más, tenían esa conciencia más europea. Y de Roma para abajo están más cerca de África, digamos, y aparte ellos vivieron la colonización marroquí, o sea, tenían mucha historia. Aparte vos los veías a los dos y eran dos personas totalmente distintas. Mi vieja era peticita, morocha, morena, con un pelo negro largo, lacio, y mi viejo era un poco más alto, no era muy alto, pero era rubio, de ojos azules. Nada que ver, y salió esto, digamos. Esa mezcla rara, salió esto. Y tenían mi viejo nació a principios del siglo y vivió las dos guerras. La primera la vivió siendo pibe y la segunda la peleó. Y tenían esa cultura, una cultura muy, muy terrible, digamos. Y cuando llegamos acá, yo nací. Ya a mediados de los 60, acá había toda una movida, si bien la Argentina estaba en ebullición, siempre con golpe de Estado y esas cosas, había un recambio, digamos, pasaban algunas cosas que eran interesantes en la cultura misma. Y uno estaba metido entre las dos cosas, digamos, o sea, había mucha tragedia de parte de ellos, y del otro lado, un mundo bastante inconsciente, digamos. Por eso para mí ocurre después lo que pasa en el golpe de Estado del 76, ¿no? Pero bueno, eran dos universos bastante raros, muy, muy extraños, digamos, entre los que no habían conocido ese mundo, que yo los veía y convivía con ellos cotidianamente, y los que habían conocido ese mundo de la guerra, de la destrucción, que no querían saber nada, digamos, ¿no? Además de todas las demás cosas culturales, como esa que te mencioné. No, sí, sí. Seguramente había una dicotomía ahí de una lucha. Tremenda, tremenda, sí. En los dos. Y además de tus viejos, vos tenías una hermana. Sí, sí, se fueron los tres ya. Sí, tenía una hermana down, que también era otro universo. Otro lío, porque creo que ellos mismos tampoco pudieron, por su historia y por su cultura, digamos, entender lo que pasaba con esa hija, digamos. Y fue un quilombo, digamos, por decirlo así. Fue una cosa bastante perturbadora. Porque ellos no la entendían. Mi viejo cuando se enfermaba se aislaba. Él se aislaba y exigía que todo el mundo no recibiera a nadie, si lo venía a visitar a alguien. Sí, era impresionante. Y sí, esa era la cultura, o sea, no se veía al enfermo. No era pasible de ser visto, digamos. Y mi hermana, para esa época, que recién estaba DINAT como uno de los primeros pasos, digamos, de lo que fue la estimulación temprana y todo eso para los chicos down. Mi hermana ya era medio grande para eso. No estaba todavía. Eran considerados que se iba enfermo, bueno, todas esas cosas que se le podía atribuir a los chicos que hoy en día están maravillosos, digamos, ¿no? Y uno lo pudo ver, pero bueno, no lo pudo ver con mi hermana. Hicimos el intento. De hecho, la sala está donde está porque está ahí nada. Ahí o sea que de alguna manera uno tiene ese espacio porque estaba ella. Si no hubiera estado ella, no creo que mis viejos no hubieran. Si tenés que rescatar algo de los dos, de tu mamá y de tu papá, o de tu misma hermana, para valorizar en tu hacer, ¿qué rescatás? Yo te diría, creo que en los tres. Ser emperrados. queda más cool decir perseverante, pero eran emperrados. Cuando mi viejo se ponía con algo en la cabeza, por ejemplo, tenían que terminar una losa entera. En aquella época no era como ahora que tienen los camiones con bombas que llevan todo el... Sí, ya todo hormigón. Hecho el camión. Claro, con el hormigón armado. Estaba el mezclador, el que hacía la mezcla, y que era un cocinero,
básicamente. Y los muchachos que hacían los guinches, cargaban el guinche y lo mandaban para arriba y se volcaba. Y era volcar y con la pala. Y se demoraba por ahí un día entero. Mi viejo se iba a las 5 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, digamos, para terminar la losa. O sea, no podía quedar la losa a mitad de camino. Entonces se tenía que terminar. Y tenía que seguir ciertas conductas, ciertos tiempos, digamos, y tenían que hacer esos tiempos. No, y no era que por ahí pasaba un día o que caía todo pedazo, no, tenían que ser esos. Y era muy duro en ese sentido, era muy duro con todos en la casa por eso. Sí. Y mi vieja igual, mi vieja igual, era con los vecinos igual. Y mi hermana peor. Todos emperrados. Sí, todos emperrados, era una jauría. Perseverante. ¿Vos reconocés algo o de alguna manera aparece el teatro en tu infancia? No sé cuándo aparece el teatro conmigo, o si yo me aparezco con él, o si él ya estaba conmigo. No sé cuándo se empezó a transformar en una pasión, digamos. He llegado a decir cosas muy terribles del teatro. Sí, bueno, es así. Pero por ahí que si esto se escucha en algún momento, pasa eso, en el sentido de que he llegado a decir que lo odiaba de manera en proporciones bíblicas, digamos, ¿no? Peor que una tragedia griega. Y he llegado a decir que no puedo vivir sin hacerlo, digamos. O sea que estoy más o menos en eso. Lo odio terriblemente, pero no puedo vivir sin hacerlo, digamos. Yo te diría, había una cuestión muy interesante en la primaria, que se elegían a los alumnos para decir los discursos de los días patrios, digamos, 9 de julio, 25 de mayo, 20 de junio. Y siempre se hacía como una especie de certamen. Se le daba a determinados alumnos el versito, y se lo llevaba a otra aula a decirlo adelante de los pibes para ver si le agarraba, por ahí le agarraba miedo, le agarraba... Terrible. Sí. Yo te estoy hablando de... Yo tendría 9 años, estaría en quinto grado, 9, 10 años. Y había esa, digamos, esa onda. Y tenía la suerte, digamos yo, de tener buena memoria, vamos a decirlo así. Y iba y practicaba los versitos, que eran largos en algunos casos, para cuando me llamaran ir y decirlos, digamos. Entonces siempre zafaba, siempre salía, digamos, y siempre salía para los discursos después ante todo el alumnado. Claro. O sea, no era tan mala la idea, digamos. O sea, era terrible, pero no era tan mala en el sentido de que si alguno se apocaba, bueno, directamente en un curso no pasa nada. Sí, yo digo terrible hoy en día el estudio sobre las infancias y demás, la exposición de un niño. No, eso no existía. pero como no era consciente de eso, un montón de otras. No, por supuesto, digamos, el bullying era lo más normal, digamos. Una anécdota, estábamos en uno de los actos, y estaban, bueno, pasando los chicos, y había dos o tres que estaban de diferentes grados, ¿no? Y estaban muy nerviosos. Entonces yo estaba hablando con ellos, porque ya había hecho yo eso el año anterior, entonces les tiraba onda. Y me olvidé que tenía que pasar yo, digamos. Entonces por ahí me llaman a los gritos del alumno Romagnoli, que toda la historia, y me apuré y subí el escenario, un escenadito ahí del gimnasio, y el último escalón me lo comí entero. Me desparramé en el escenario, así, ¡buah! Y entré así, fue una entrada espectacular. Y me levanté con el guardapolvo sucio, me lo fui sacudiendo y empecé. Y los pies, todos cagándose de risa. Ya en esa época no me importaba mucho ese tipo de cosas. Carlos, tengo una pregunta que no es mía, que te la mandan a hacer. Que, bueno. Claro, pero tengo un intermediario, o sea, tuve un ciertos
ciertas personas que me estuvieron ayudando con material tuyo, con cosas. Y bueno, alguien que se llama Santiago. ¿Santiago? ¿Que me haga una pregunta, Santiago? Sí. Bueno. Santiago quiere saber por qué elegiste el teatro como un medio de expresión. Porque podría haber sido cualquier cosa, ¿eh? Pero ¿por qué elegiste esto? En un momento tenés que haber tenido un porqué, decir... Santiago es un tipo muy inteligente, sabe dónde hacer la pregunta, es un tipo extremadamente inteligente. ¿Por qué elegí el teatro? Yo creo que había una necesidad generada desde muy chico, bueno, por esta breve historia que conté, de comunicar, de comunicarse. Se mezclan varios factores acá. La familia que viene con toda esta carga, digamos, la historia cultural del país, donde la comunicación era verdaderamente un desastre en todo sentido, digamos. Sobre todo, bueno, en casi todas las épocas, te diría. Yo lo que recuerdo, golpes militares, un Perón viejo, un... López Rega horrible, los chistes que se hacían de López Rega en ese momento eran terribles, un golpe militar del 76, o sea, la comunicación era tremenda, digamos, era la comunicación en mi casa, los diferentes mundos. Yo creo que la falencia fue muy grande en mi historia, digamos, del comunicarse, del compartir información. Y nosotros somos información. Nosotros somos información. La historia de nuestro cuerpo, la manera de usar las palabras, el volumen en el que la usamos, lo que elegimos pensar, es toda información. Que traemos desde antes de nacer, o sea, desde la panza, por lo menos desde la panza, de mamá, seguro, somos eso. Y la información está para compartirse, está para comunicarse. Yo creo que por eso nace el teatro. Porque en la manera en que nos comunicamos y en la manera en que procesamos la información y después la transmitimos, es en donde nosotros crecemos como entidad social. Más allá de las leyes, yo siempre soy un creído que si hubiera más comunicación, no harían falta tantas leyes, digamos. O sea, vos querés más criminales, poné más leyes. Entonces, bueno, yo creo que me encantaba el cine. Amaba el cine. Cuando yo era pibe, y con mi hermana y yo, la distracción no existía esto. Existía esto, digamos. No existía toda esta terrible tecnología, ese micrófono increíble que tenés ahí. Existían tres canales y nos sabíamos todas las películas y nos sabíamos todo lo que pasaba en cada uno y yo lo amaba eso. Por la manera de contarte la historia, de alguna manera de lo que somos, porque siempre es así. No es la historia solamente, sino es la historia de todo lo que somos. Y eso a mí me pareció siempre maravilloso, digamos. Siempre me pareció increíble y misterioso. Cuando hacemos Shakespeare, por ejemplo, uno nunca tiene en cuenta que lee Shakespeare a la gente de hoy en día. Shakespeare, ¿se entendió? Shakespeare, porque por ahí se me cortan las palabras. A la gente de hoy en día le cuesta entenderlo a Shakespeare. Y Shakespeare la escribió para gente de hace 400 años atrás. Sí, con un bagaje totalmente diferente al nuestro. Y son el país que son. Y si alguno me dice que no hay relación, y yo le digo, por lo menos dudalo. No hay manera de ocultar la información. Y hoy en día, con la explosión de información que hay, se nota mucho. Y yo creo que el teatro es ese megáfono, tal vez pequeño para nosotros, porque son salas de 50, de 80 personas, de 100, ponele. Pero que justamente son esas raíces, digamos, esas raíces que expanden al árbol, y lo hacen florecer, digamos.
Creo que va por ahí, no sé si se entiende lo que quiero decir. No, sí, comparto. Depende de lo que elijas aparte para contar. Vos podés contar de la manera que quieras, más complejo, más simple. Sí, hay un teatro para cada espectador posible. Y hay un espectador para cada teatro posible. Claro. Por eso me pareció siempre muy maravilloso el misterio del teatro. Del teatro, no tanto del cine. Si bien me gusta, me interesa, me animaría a escribir algo. Habría que ver cómo se... a ver cómo se filma, digamos, cómo se cuenta en imágenes esa historia. Pero el teatro particularmente me gusta, digamos, porque es vivo, porque es lo que está pasando en ese momento, porque si ocurre un accidente, ocurre en ese momento. ¿Y qué lo diferencia de la música si es en vivo? Por ejemplo, el cine es una cuestión tecnológica, obviamente, una pantalla que el director te está diciendo qué es lo que tenés que ver en cada momento, o aquel que decidió cómo van concatenadas las imágenes que te van a presentar. Pero vos vas a ver un espectáculo musical. Tiene también como una yo creo que siguen una partitura que lo llevan un tiempo rítmico bastante particular y entonces hay una repetición, pero el actor también hace una partitura corporal en su búsqueda. Sí, no digo que sea ni mejor ni peor. No es una cuestión de calidad. ¿En qué diferencia, el teatro... ¿Al teatro musical me decís vos? El teatro musical es otro aspecto. O la orquesta, digamos. Una orquesta, una banda. Una banda. Que nosotros tendríamos que llegar a eso para mí. La música va directamente al corazón. O sea, cual fuere, va directamente al corazón. El texto va a la cabeza primero y después baja. Porque es reconocible. Porque estás usando imágenes cuando proferís, cuando usás la palabra, estás usando imágenes, entonces es reconocible. Primero acá y después baja. La música no, la música va derecho, te atraviesa, digamos, directamente, sea cual fuera, vas a ver, aparte el ambiente musical, vas a ver una banda, sea cual fuera, o sea, en el sentido, vas a un estadio, cuando se podía ir y bueno, esperanzado de que pronto ojalá puedan volver, o cuando vas a, qué sé yo, acá al Círculo a escuchar una orquesta sinfónica. Cualquiera de las dos, te emociona. O sea, no entra en el registro del razonamiento de lo inteligente, sino va directamente a lo sensible. Entonces, el actor, para mí, lo que tiene que hacer funcionar, como él es el músico de su propio instrumento, digamos, tanto, ¿qué complejidad tiene? Tiene una mayor complejidad que la música. Si bien la música es muy compleja, es matemática. Vos sabés que un do es un do. Un do sostenido es un do sostenido. Un re bemol es un re bemol, es eso. Puede ser con diferentes instrumentos, puede ser sampleado, lo que sea, con técnico, con tecnología, lo que sea, pero es eso, es matemática. Eso va al lado de eso, estoy estudiando ese tipo de cosas. Y es maravillosa, digamos, depende de cada escritor, Mozart, por ejemplo, bueno, Beethoven, qué sé yo, Liszt, Bach, bueno. Y esos órdenes son absolutamente aceptados por el cuerpo porque son órdenes naturales, digamos. O sea, no, insisto, no pasan por la inteligencia, van directo. El actor tiene su instrumento, tiene muchísimos más registros, más intermedios, digamos, tiene muchísimos. Qué sé yo, te digo, por decir algo rápido, vos tenés re bemol, re bemol, re bemol, tenés millones de cosas intermedias. Lo que tiene que entender el actor, la actriz, cuando está trabajando, es esa ingeniería actoral que hacen que su cuerpo resuene de una manera distinta en cada una de las palabras que va emitiendo para poder conseguir un objetivo determinado. Si consigue que esa música resuene en su cuerpo de una manera
honesta y que esté acorde a lo que tiene que conseguir, va a resonar en el cuerpo de los espectadores. Si resuena en el cuerpo de los espectadores esa misma vibración, van a responder como si fuera una banda musical. Sí, el famoso clima que se genera entre el espectador y el actor. Ese cruce, que en el medio dicen que ocurre el hecho teatral, en el cruce de los dos factores, absolutamente de las dos variables que no pueden faltar en la puesta en escena, digamos, una actriz, un actor en estado de expresión y un observador, observadora, son las únicas dos variables, por eso el streaming a mí me hace sí, ruido. Sí, digamos, es algo que no ha servido a todos, pero... Claro, y algo que no está pasando, digamos. Hay uno pero de los ponele, dos no está... voy a hacer un paréntesis en esto, que lo escuché mucho, de hecho escuchaba cuando... en el podcast que hizo Pato con Pato Maggioni con Fran Alonso y hablaron con Dubati hablaba del tecnovivio y del convivio y demás. Pero había algo que me resonaba en relación a decir, si nosotros cuando estudiamos esto, que es el teatro, porque nos formamos, hay una escuela en la cual nosotros estudiamos, algunos de manera más autodidacta, otros más profesional, diferentes variables. Variedades, hay algo con lo cual nosotros nos formamos que es el material fílmico de espectáculo a los cuales nunca accedimos, solamente de una manera audiovisual. Yo vi Cantor y imposible verlo porque estaba en los 90, yo tenía 5 años, no había y en mi familia no había un interés o un arco como para ir a ver un espectáculo, entonces yo a eso no accedí. De la única manera que logré entrar en el mundo de Cantor fue a través de videos, Pina Bausch, Grotowski, millones más, pero yo los miro y flasheo y encuentro esa conexión, tal vez desde la fascinación, pero ¿por qué ahí aparece y no? Nosotros hace poco presentamos MKB en streaming. Como una cosa es decir, bueno, sale esta cosa de que nos subimos todo en el barquito de empezar a entregar el material que teníamos ahí de los espectáculos como para que la gente se acerque de alguna manera al teatro mientras espera a que todo se acomode. Y no sé, o sea, no tuvimos una reacción de... no, mucha gente diciendo, no, eso no es teatro, no lo voy a ver. Yo prefiero ir a verlo en vivo y demás, pero es, me resuena mucho esa lógica de... La negación por el streaming. Yo entiendo, no es teatro. Lo entiendo. Le ponemos el sellito, es así. Pero... es que yo no lo niego. Existe. El tema es que, digamos, no es teatro, es streaming. O sea, a vos te puede gustar el streaming. No olvidemos que cuando vos decís lo de Cantor, que sí, yo también las vi... en video, no la pude ver presencialmente, no me imagino lo que podría... A ver, ¿te fascina eso que ves? Sí, que está filmado a tres cámaras creo, las que están filmadas, digamos, están filmadas bien, con toda la historieta, no está filmada una sola cámara fija, hay cortes. Yo creo que hay una posibilidad de darle una vuelta de rosca al streaming, que no sea con la cámara fuera, como si fuera el ojo del espectador, claro, sino que ya tenemos la posibilidad de la cámara flote adentro del espacio escénico, como si fuera un escritor, más que un espectador, como si estuviera observando todo en el medio de la escena. Entonces ahí, por ahí la podemos discutir, digamos. Igual no sería teatro, porque el teatro es esencialmente presencial. Pero bueno, tiene otro nombre. Lo digo como un poco de no es enojo, sino como que nos encontramos entre todos los que hacemos esto ahora. Sí, aparecen fundamentalistas del teatro presente. No soy fundamentalista. Sí, de la nomenclatura. Claro. En el sentido que, bueno, eso es una cosa, lo otro es streaming. No es como es este convivio remoto y ese tipo de cosas. Está bien, ponele tecnovideo. Está bien, son tecnovideo, todo eso, no es teatro. El teatro está hecho de madera, digamos. Es así. El otro está hecho de tecnología, de cables, fibra óptica, maravilloso todo, me encanta. Los espectáculos que voy a decir,
que tienen, obviamente, un aspecto, están filmados específicamente, pero ¿quién te quita el haber visto el esqueleto de un caballo en vivo, ahí, adelante tuyo, de, aparte un caballo de porte, un caballo de tiro, que debe tener 2 metros de altura en el lomo y después la cabeza, digamos, ¿no? Es una bestia, digamos, más la base con las ruedas abajo y que aparezca un tipo sentado arriba de ese esqueleto. El Cantor a mí me voló la cabeza y por ahí aparece el nenito con el maniciclo, digamos, que va con, es muy de la época, es muy de la época de guerra. Es muy de la época de preguerra, digamos, ese triciclo, cuatriciclo extraño, digamos, que tiene para girar en la mano. Una belleza, digamos. Y atrás de él aparece la bestia esa, lo que debe haber sido, me imagino yo, porque eso no te lo puede mostrar. ¿Cuál es el tema? La escala. ¿Cuál es la diferencia? Enorme. No solamente que está vivo, que vos sentís el olor, que vos sentís el... Están los dos con frío y por ahí el otro te tiene que construir el mundo de, si están en pleno invierno y la sala tiene escapes de aire y están en una playa y te tiene que construir el verano ahí. Sí, sí, es como que son muchos más signos los que intervienen que solamente la mediación ante una pantalla. Es que la pantalla... y el otro tema sí es la escala. O sea, no es lo mismo verlo ahí, verlo en escala, que verlo en la pantalla. Te sirve para aprender, o mirá lo que pone, mirá, bueno, si él lo puso esto, yo qué sé yo, sí. Puedo hacerlo también, digamos. Sí, tal vez es una mirada de uno que está metido como en este medio y en este hacer, lo mira con fascinación desde el lugar de decir, uy, mirá qué loco esto, cómo me gustaría poder construir una escena así, y a lo mejor lo ve mi tía Graciela y se quedó espanta. Así como, ok, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Claro, porque son dos mundos distintos, digamos. Hay que ver, por eso te digo, hay que ver cómo, de qué manera comunicas. Cantor no era director, para mí no era director actoral, sino que era un director, un puestista, más que nada más cercano a la plástica, digamos, ¿no? Un pintor. Grotowski creo que también, pero bueno, más cercano a la actuación. Tenía mucho que ver con ese uso del espacio, con esa manera de comunicar con el espacio. Vienen más o menos del mismo lugar, digamos. O sea, son lugares muy apretados, muy censurados, no es casual, digamos, que casi ni hablen, digamos, que tengan una manera de expresarse muy extraña, digamos. Nosotros no pasamos tanto por eso, nosotros pasamos por el lenguaje mudo. O sea, hablamos sin decir nada, mucho tiempo, digamos. Hablamos sin que se nos note lo que nos pasa, durante mucho tiempo. Y nos ha quedado bastante de eso, todavía no tenemos esa cuesta. Como una declamación del texto, como una declamación del texto que queda nomás en eso. Como una nota blanca, digamos. O sea, los escucho, los comunicadores, todo eso. Ahora no, ahora están todos crispados, es medio raro, digamos. Es como que hay una crispación. No hay un orden por ahí en cada una de las cosas que quieren transmitir. Pero antes de eso era todo... Plano se hablaba de esta manera. Bueno, llegamos esta tarde, acaban de matar a 3 personas en medio de un atentado. Así, viste, qué sé yo. Se murió tal persona, qué sé yo. El costo del dólar tiene el mismo valor que la muerte de 20 personas en un... Sí, exactamente, ¿me entendés? Siempre fue así durante mucho tiempo, digamos. O sea, no había vida en el lenguaje. Creo que a nosotros nos pasó al revés, digamos. Después costó mucho salir. Vos fijate en España, después del franquismo, vos escuchabas las películas hechas por, bueno, grandes actores. No me sale ahora, Solos en la Madrugada. No me sale el actor. No te puedo acompañar, no la conozco. El actor español, muy conocido, Narigón. Un lugar en el mundo, Argentina.
Bueno, lo que pasa es que ellos tenían, vos escuchás esas primeras películas o esas películas post-franquistas y hablábamos. Siempre hablaban un castellano, ¿sí? Cerrado, que apenas se escuchaba. Trataba de. Encima que soy medio sordo, pero en aquella época no. Trataba de encontrarle algo, no sé, era como esquivarte. Solo se entendían los que manejaban ese mismo lenguaje, digamos, ese mismo tiempo y esa misma cosa. No se entendían todos. O sea, no es casual, digamos, que en países donde hubo represión, donde hubo injusticia, donde hubo totalitarismo, el ser humano tendió a comunicarse tratando de comunicar hacia afuera lo menos posible. Entonces, el teatro viene a romper con eso, porque el teatro necesita comunicar. O sea, si vos abrís la boca, es para que pase algo. Si no, más vale que no, digamos. Sí, bueno, estamos yendo por todos lados y las preguntas que uno tiene armadas así en grilla van y vienen y se cruzan y se entremezclan. Pero voy a cortar acá y te voy a hacer otra pregunta de alguien que tampoco es mía. Bueno, le agradezco mucho a Santiaguito, que se haya dispuesto, y a la inteligente pregunta que me hizo, que siempre la hace para... Bueno, y escúchate esta. Sari, la otra hija de Carlitos, quiere saber por qué dejaste de actuar. No tengo respuesta. No tengo... lo que pasa, me da la sensación de que cuando uno se dedica mucho... arranqué con la sala y fue bastante complicado. Antes pensaba más en la actuación, pensaba más en la posibilidad de una obra. No digo que no vaya a pasar en algún momento. Pero después, cuando arranqué con la sala, cuando ya la sala te insume todo el tiempo que te insume, y eso que la escalera es la mitad de esto. No sé si se entiende, digamos. La gente no conoce la escala. Bueno, pero... la escalera es una sala mediana. Esto sería un supermercado al lado de la sala. Igual comentamos que hay una particularidad de las salas de teatro independiente de Rosario. En su gran mayoría son casas que fueron acondicionadas para un teatro. Después sí hay cuestiones más específicas como la del Rayo Misterioso, que fue construida de cero. Claro. O lo que hicieron las chicas de Espacio Bravo, que también ahí tomaron un espacio más o menos con un galpón, parecido a esto. Un galpón, claro. Que bueno, lo acomodaron. Claro, la sala es una casa chorizo típica. ¿Y por qué cuando, digamos, sigo con la historia, me insumió muchísimo tiempo, digamos? Me insumió muchísimo. Porque aparte, al no poder llamar a mucha gente para no disponer de los medios para poder... llamar a gente especializada para algunas cosas, fueron muchos amigos, vos fuiste uno, bien, propaganda, me ayudó un montón, vos fuiste uno de los que me ayudó, bueno, estuvo Marcela Espíndola, tu compañera de la obra también, o sea, pusieron mucha onda con la sala, pero la sala insume muchísimo tiempo, muchísimo, digamos, y Claudia, bueno, y hasta el azar, y, o sea... Y bueno, ayudaba a pintar cuando era chiquita y se terminaba toda embarrada. Santi también. Bueno, se va apropiando de tu tiempo en ese sentido. Y como ahora la pandemia, digamos, no sé, para mí se apropia de ese tiempo y no te permite proyectar determinadas cosas, digamos. Entonces, dirigir me costaba un poco menos que actuar. Actuar me llevaba a hacer ensayos personales, hacer ensayos con dirección, después ir a hacer mi trabajo solo. Me llevaba mucho tiempo, digamos, actuar. Soy muy... Ahí, bueno, está eso, ¿no? Soy muy minucioso, casi quirúrgico para algunas cosas cuando actúo. Sí, yo de hecho quería hacer como remarcar una cosa que, hablando con vos varias veces, me marcabas que a vos lo que te interesa de un actor es lo que no muestra. Ejemplo, un actor que está, nosotros estamos charlando y yo escondo mi mano, y a vos te interesa lo que está pasando en esta mano que escondo, no lo que te estoy mostrando. Claro.
Y eso me parece como que es algo que sintetiza mucho esto de lo que estás hablando, de lo meticuloso. Hay un método, o vos tenés un método de actuación, ¿no? Obviamente sí, hay métodos conocidos, que aquel que quiera indagar más va a saber, va a buscar. Sí. Pero digo, Romagnoli. Yo te diría que decir que hay un que tengo un método me suena jactancioso, digamos. Obviamente estudié y sigo estudiando a todos los maestros que son los que han de Stanislavski para abajo, desde Shakespeare para abajo, si querés. Creo que no existiría Stanislavski si no hubiese existido Shakespeare, digamos. Y a todos los demás en puesta en escena, en dirección. Y a partir de ahí hice como una especie de... Me metí todo en una licuadora y empecé a utilizar eso, más el conocimiento personal de una manera de ver la vida desde una niñez y una juventud determinada. Sí empecé a elaborar algunas cosas, o sea, ya desde partir del hecho de que lo que te comenté hace un ratito, de que todo el cuerpo comunica, no solamente la palabra es la parte invisible del cuerpo. O sea, no hay diferencia física, digamos, entre la palabra sonora y el cuerpo. Mi papá me decía, mirá que la lengua no tiene hueso, pero las hace romper, ¿eh? Es un dicho, digamos, pero aparece la programación neurolingüística, que me sonó mucho a eso. Me acordaba con esto que decías de Roberto Arlt, tenía el padre que le decía, ya vas a ver la paliza que te voy a dar mañana. Sí. Y el tipo pasaba la peor noche de su vida. Claro. Y sí, bueno, ahí tenés, exacto, Roberto Ares es un exacto, un ejemplo precioso, digamos. Es así, como una amenaza, digamos, se transforma en algo casi una tortura, digamos, y es una amenaza. Y el hecho, él mismo lo dice, que al otro día cuando ocurría la paliza era como la liberación, la paliza era la liberación. Y está hablando de la Argentina, o sea, no demos vuelta en ese sentido. Yo creo que sí hay un método de trabajo en el hecho de que trato de juntar todas estas historias o todas estas maneras de ver el teatro, de ver la actuación. Primero tuve que encontrar un objetivo para eso. O sea, ¿qué quiero yo con eso? Todo, digamos, ¿qué buscaba tal o cual maestro? ¿Para qué tanto laburo? Decir, wow, loco, escriben, y vos lo que escriben y hacen cada ejercicio, y vos lo ves, son ejercicios tremendos. No, después te hablaba este muchacho Ustribería el otro día en el encuentro, que nuestro cerebro se mueve al mismo nivel de un científico o de un ingeniero, y es así, digamos, o sea, son ejercicios tremendos. Digo, ¿para qué ponerse todo eso? Por eso te digo que el teatro está, para mí, ahí hay una mala visión del teatro en donde decís, bueno, yo tengo buena memoria. Claro. O sea, sí, yo sé actuar, tengo buena memoria. Te lo dije al principio casi irónicamente. Es eso, a un chico le podés decir eso, pero a un tipo grande, el teatro tiene un grado de cientificidad que es importantísimo. Y creo que es, bueno, es una historia más larga. Pero bueno, el tema es que sí, empecé a armar después como una especie de, junto con las enseñanzas de Juan Carlos Jané en Buenos Aires, que fue esa la diferencia para mí entre un maestro y un formador. Entre un profesor, un maestro y un formador. No está ni bien ni mal, o sea, los dos se agradecen, pero el formador lo que hace es generarte comprensión de lenguajes ajenos. Es otra historia, digamos. Entonces yo pude entender o puedo entender a otro director, si veo un par de obras de él, cómo va su lenguaje, por dónde va la cosa. Por esa necesidad personal de entender o de querer entender la comunicación. Y voy armando fui armando una especie de sistema que tiene que ver mucho con el cuerpo y que tiene que ver con esa parte escondida del cuerpo.
Porque vos guardás algo muy chiquito en un lugar donde no se ve y todo eso potencia, rebota en todo el cuerpo. Cuando vos sonás, vibrás. Y cuando alguien te está escuchando y tu voz llega hasta ahí, haces vibrar, vibra. Si tu voz no hace vibrar a esa persona, al espectador que te está viendo, y hay algo que no está funcionando. Y te aseguro, está bien los resonadores, todo eso que aparecen y todo ese tipo de cosas, donde vos enganchás la voz y la... Sin un cuerpo efectivo que la sostenga y la soporte, es muy difícil. Por eso yo creo que ahí es donde voy buscándole la cosa, y que el actor esté siempre arriba del escenario ocupado, conscientemente ocupado. Cuanto más ocupado esté el consciente, el subconsciente surge con más facilidad, digamos. O sea, es como entrar en ese terreno del sueño. El consciente tiene que desenchufarse en el sueño para que el inconsciente empiece a laburar. En el teatro es lo mismo, se desenchufa estando ocupado. Bueno, Carlos, además de esto de la actuación y del método, que somos agua y que somos información y todo esto, ¿cómo aparece la escenografía? Porque te fuiste de actuar, entiendo por qué, ¿eh? Porque te estás contando que tu viejo viene del palo de la construcción, mamaste todo eso y obviamente en algún momento iban a aparecer los fierros, pero ¿cómo lo introducís? La escenografía empieza, siempre hice mi propia escenografía, inclusive cuando actué, la última obra que actué acá en Rosario hice mi propia escenografía. Me dirigió Graciela Siete-Cas en ese momento, en una obra de César Bríe, unipersonal, hice la escenografía yo, siempre, después me acordé, el otro día me acordaba. Y me empezó a interesar cada vez más el hecho de que la escenografía funcione como dispositivo escénico, no simplemente como un elemento de información o de transición o de figuración, digamos, sino que tenga intervención en el espacio. Entonces aparece ese concepto de dispositivo escénico. Y ahí cada vez me fui metiendo más, o sea, en el sentido de que también comunica la escenografía. Y también comunica cómo el actor la use a la escenografía, y también que la escenografía, es necesario que la escenografía esté en función del actor y se mueva, se modifique en una escala ergonométrica, o sea, que no salte, no tenga chicotazo, no sea insegura para el actor, sino que el actor la pueda manejar y tenga su tiempo. Porque de acuerdo a cómo uses el tiempo, va a sonar la partitura. Eso es inevitable. Vos, de acuerdo a cómo uses el tiempo en el espacio, el espacio se va a transformar de una manera o de otra. Y a mí me pareció interesantísimo esa capacidad de transformación que tiene la escenografía. ¿Y qué lo caracteriza a la escenografía? Además de, yo voy a dar un pequeño detalle del problema del traslado. Que siempre te curtimos con eso, te jodemos, pero hay cosas que la caracterizan. Son escenografías desnudas. Yo creo que son escenografías así, crudas. Son fabriles. No son tan pesadas. Fuiste mejorando, pero de un sofá que casi que pesaba lo mismo, prefiero esa escenografía, digamos. Son fabriles, tienen que ver con lo que somos nosotros. A ver, Bríe habla de esta cosa de que las escenografías que se usan en general tienen que ver con el ambiente que cubre al hecho teatral, digamos, de ese lugar, digamos. La escenografía de Teatro de los Andes generalmente tiene que ver con cosas del campo, digamos. Iba a decir rupestre, pero no sé si es eso. Pero sí de la zona donde están, claro, ellos. Claro, usan caña, mucha madera, caña, telas, mucha harina de trigo y esas cosas, digamos. Ellos la caracterizan. Entonces, en Rosario no sé qué lo caracteriza. Yo la verdad que no te podría decir. Creo que lo industrial está cercano. Quiere decir que haya otras estéticas, digamos, pero que si yo, desde mi punto de vista, tengo que definir a Rosario, tiene que ver con esa condición, digamos, con la cuestión del hierro, de... Sí, sí, portuario. Lo portuario, claro, exactamente, okay. La fábrica. Incursionaste en el texto de una obra. ¿Cómo es ese mundillo para vos? Tranqui, no me considero un dramaturgo. Escribí la primera obra que dirigí, la escribí yo.
que tenía mucho que ver con te podría decir que era media becketiana, digamos. Era así tipo Samuel Beckett, pero que se llamó Girones. Muy linda obra, muy linda, quedó muy bien. A mí me gustaba mucho y creo que los actores también. Tuvimos una temporada en el Cultura de Trabajo y anduvo muy bien. Después hice adaptaciones, escribí otras obras. En realidad escribía obras con excusas para llevárselas a mi profe allá de Buenos Aires y que me haga la crítica, digamos, para yo aprender sobre lo que era la escritura. Okay. Insisto, no me considero un dramaturgo. Creo que un dramaturgo es lo mismo que si alguien que, bueno, apenas dirige por ahí se considera un director. Yo creo que el director tiene una dimensión muchísimo más grande para contener a los actores, para contener al espacio, para contener a la obra. En el caso del dramaturgo también, o sea, yo soy un amateur, digamos, en ese sentido. Me gusta cuando la cosa funciona y queda linda. Escribimos con Juan Pablo Giordano una obra sobre Malvinas, que para mí fue maravillosa. Tremenda obra. Hice una adaptación del protocolo del proceso de Kafka. Y bueno, MKB tiene una cierta adaptación. Pero bueno, está ahí. No soy, conozco y entiendo las mañas y la estructura de la dramaturgia, pero no me dedico a escribir. No soy un avezado escritor, digamos. ¿Cómo es tu manera de armar un espectáculo de cero? ¿Qué es lo primero que te aparece cuando decís que viene el texto primero? ¿Viene una idea, una actriz, un actor que es a pedido? ¿Es porque vos querés? He pasado por todos, digamos. Básicamente, si el texto ya está escrito, lo primero que hago es plantearle a un grupo de actores. No hay un grupo firme y confirmado de la sala, tal vez porque no he sabido cómo armarlo, digamos, hubiera estado bueno. Pero bueno, lo que hago es eso, tratar de comunicarme con los actores que pueden ser posibles para el espectáculo. Y después de contarles cómo es la historia de la obra, lo primero que hacemos es un trabajo previo de entrada en confianza, digamos. Es un tiempo en donde se van haciendo ejercicios, entrenamientos, como para que se conozcan. No muy largo, porque bueno, hay como una serie de ejercicios que me armé como para que se vayan conociendo. Y después empiezan directamente ya, y de paso ya en ese tiempo van estudiando la obra, y cuando ya arrancan con el saber de la obra, arrancamos con las situaciones. Y en general arranco con pequeñas cosas de la obra, no arranco inmediatamente con el texto, arranco con pequeñas cosas, con alguna actitud física, digamos, con una palabra que se vuelve después una actitud física, con una palabra, de una obra entera. Y después voy avanzando con alguna réplica hasta que enganchamos todo el camino del personaje, digamos. Pero la historia es, digamos, el texto es el primer vestuario del personaje. Es lo primero que usa el actor para ponerse, que hace de su cuerpo ese primer vestuario, digamos. Hace la primera costura, digamos. Después, en la medida que va apareciendo el vestuario y los elementos y todo eso, se va alimentando y va creciendo, va alimentando su personaje, digamos. Lo va haciendo crecer. Lo va desplegando, digamos. Le va dando capas. Y ahí empezamos a llenarlo de detalles. Detalles que la gente posiblemente no vea. Y aparte los invito a los actores que tengan detalles que yo no vea. Seguramente voy a ver algo distinto en él, en ella, pero no va a ser visible. Y eso es lo maravilloso, porque mientras esté oculto lo puedo usar para la cantidad de funciones que quiera. Más o menos, digamos, es muy poquito lo que te digo, es un trabajo largo. Estás trabajando con material vivo. Sí. Y el tiempo del proceso, porque tenés obras que yo te he visto, te juno, Carlitos, hicimos un proceso largo con MKB. Sí, no, basta. Se terminó, estoy absolutamente convencido. Una obra de teatro tiene que estar el preproyecto, digamos, como una preproducción,
antes de arrancar con los actores. Y ya una vez que arrancó con los actores, 6 a 8 meses como máximo, digamos, y al estreno. No, no, los procesos largos para mí no, ya está. Lo comprobé, está bueno, está donde estuvo bueno en la capacidad de ensayo que tenemos nosotros, sí, porque si no sería menos. Sí. Si pudiéramos encontrarnos 4 días por semana, capaz que en 6 meses ya está, digamos. Más allá de eso, por eso yo me atajé al principio y dije, yo a veces lo odio mucho el teatro, así que ya arranco desde ahí. Muchas veces no he tenido para nada de ganas de estar ahí dirigiendo o de estar actuando inclusive. Pero nosotros tenemos, y yo supongo que a todos los artistas les debe pasar lo mismo, pero nosotros tenemos esa doble obligación inclusive que nos da el oficio. Que el hecho de que, a pesar de que vos ese día estés, de hecho, por eso te digo, un médico también le puede pasar eso. Creo que no muchos médicos deben tener así alucinantes ganas de ir a un hospital hoy en día, digamos. Van, se la bancan. O sea, eso es lo que lo hace más valiente, digamos, inclusive. Estamos hablando de valentía, no de heroísmo, de que voy sin que me importe nada, y voy, no, y digo, la puta madre, tengo que ver a este sin barbijo, le bajaría los dientes, y a aquella, y al otro. Eso creo que tiene que ver con la valentía, ¿no? Que a pesar de eso los ve, y después terminan por ahí yendo al hospital y los atienden con todas las ganas. Y yo creo que la profesión es eso, digamos. O sea, vos por ahí, Pavlovsky decía eso, me nos contaba directamente, llegaba al teatro hecho pelota, no podía ni hablar, estaba hecho bolsa, no quería saber nada. Era psiquiatra, digamos, escuchaba miserias todo el día y tenía que llegar al teatro a hacer la función. Y el tipo decía, yo me acuerdo, yo lo vi tomándose un whiskacho antes de arrancar para hacer una función. Y vos lo veías, entró, se cambió, fuimos, entramos nosotros y hizo potestad. Lo vi haciendo potestad, después lo vi, antes de eso lo vi haciendo globo rojo y me voló la cabeza. O sea, el tipo es inevitable. Vos pisás el escenario y cambia todo. Te cambia el tiempo, te cambian las ganas, no estás cansado, no te duele nada hasta que termina. Cuando termina y escuchás el aplauso, que yo siempre le digo a ustedes, el aplauso no es solamente el aplauso, sino es el momento en que ustedes dejan al personaje. Ya está. Ahí se terminó. Listo. Hasta la próxima función. Y él decía, terminaba, era durante ese tiempo, nada. Estaba fantástico. Estaba en otro lado. Estaba en otro mundo. En otro universo. Y cuando terminaba la obra, otra vez. ¡Fua! ¿Viste? Es así. Es un acto de amor. Vos estás cansado, qué sé yo, pero por ahí tenés un momento afectivo, íntimo, y se te va todo por ese rato. Y después te vuelve todo de golpe. Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el cuerpo entra en otro universo, en otra circunstancia. El cuerpo de ese actor, de esa actriz, tiene que invitar a todo eso que están mirándolo a participar de ese cambio de lugar, de ese cambio de universo. Tienen que ponerlo en estado de suspensión. Por eso yo digo, estoy en esa cuestión de que entretener no es la palabra para mí, sino que el espectáculo debe al espectador ponerlo en estado de suspensión. Ponerlo en un estado de presente continuo, digamos, donde no pasa el tiempo hasta que termina la obra. Entonces podrás estar re mal antes, no, podrás no tener ganas, pero tenés esa doble de que lo tenés que hacer y el hecho de que tenés que llegar a ese borde para poder entrar en el otro universo. Y una vez que entraste, entraste. Ya está. Lo que te pasaba antes, te pasaba antes. Y lo pensás hasta que termina la obra. Y esta es la cuestión del director para mí, en donde la actriz lo tiene que tener en estado de acción permanente para que estén en estado presente. Para que estén en ese estado donde el tiempo no es lineal, es el tiempo ahora. Es todo, ¿viste? Lo nuestro va a ser tan importante que va a ser infinito aunque dure un segundo. Lo nuestro va a ser tan importante que va a ser infinito aunque dure un segundo. Qué loco, sí, es muy, muy loco también la concepción del tiempo dentro de la escena. Yo laburando con vos, y lo hemos charlado, siempre te he dicho que las veces que hacíamos funciones de MKB,
Salía con la sensación de que había tres tiempos en un mismo espacio. Uno era el tuyo, cuando vos venías y nos decías, no, salió buenísimo, qué copado esto, que tal cosa mejorar o tal otra muy bien y demás. Y nosotros teníamos la sensación de que había sido una cosa horrible, asquerosa y demás. Y el público tenía otro tiempo, otra cosa, otra percepción. Entonces, esto es lo loco que tiene el teatro, de cómo construís a través de cómo perciben tres componentes diferentes. Totalmente, es así. Grotowski lo decía, vos ponés a 200 personas a ver una obra de teatro y vas a tener 200 versiones, vas a tener 200 obras distintas. Digamos, entonces, ya si empezamos a hablar del tiempo en el escenario, del tiempo escénico, bueno, ahí ya necesitaremos otra entrevista, digamos. Es otra historia, digamos. Es otra historia totalmente distinta. Nosotros tenemos varios tiempos. Nosotros, en la vida cotidiana, usamos diferentes tiempos. No nos damos cuenta. ¿Cuándo dijiste, esto es lo que yo quiero? Porque vos podés haber empezado a actuar en tu momento, pero no sé si tenías ya de entrada decir, bueno, yo quiero este tipo de actuación que tenés hoy, o este tipo de dirección que tenés hoy, o la escenografía, la sé, esto que vos contabas, empezabas a ver escenografías en su momento y ahora trabajás de otra manera. Sí, son diferentes tiempos, digamos, en cada cosa. En lo que es la actuación, no sé si te voy a contestar correctamente, porque es que es muy difícil, digamos, me parecen muchas. Pero bueno, en lo que es una obra, la puesta en escena, la actuación, el texto, o sea, todo el globo, digamos, cuando vi Globo Rojo de Pavlovsky, que la vi, por eso te digo, no es lo mismo, la vi presente, la vi acá en los galpones, una obra que me paseó por todos lados, me paseó, me hizo llorar, me cagaba de risa, me dio un paseo impresionante. Salí de ahí, no sabía dónde estaba, para dónde me tenía que ir, no, me tomó. Fue, dije, bueno, no sé si dije esto es lo que quiero hacer, pero me pareció un laburo enorme. No sé si él estaba encendido ese día, o si era así, obviamente tenía una técnica, estaba lleno, todo el galpón. Eso me voló la cabeza. En cuanto a puesta en escena, me voló la cabeza una obra de uno de los primeros festivales internacionales que se hicieron acá, también en los galpones del SEC, de una obra noruega, creo que era, de unos gigantes, que eran unos tipos que aparecían con unos zancos, pero de, mirá que la cabeza le llegaba a la cabreada. Eso eran los zancos. Y unas linternas de tren, viejas, así, puestos acá, y eran gigantes de un solo ojo. Y los actores corriendo por ahí abajo mientras ellos, no me acuerdo cuántos eran, pero me quedé, dije, ¡ay! Yo quiero, eso sí, dije, yo quiero hacer algo así. Está bien, a lo mejor necesita alguien que maneje zancos de 4 metros, digamos, pero aparte los manejaban como... increíble lo que ahora hacía. Entiendo todo. Mi pregunta venía a esto. Yo quería saber en qué momento Carlos fue viendo cosas en su vida, en qué momento hizo un clic, porque el tipo terminó haciendo un espejo de casi 3 metros en esto que hicimos con MKB. Y me acuerdo de la primera charla que tuvimos con vos, donde vos querías que el espejo fuera uno solo y que midiera 4x4, la grandilocuencia de las cosas. Sí. De que su sistema sea grande y que a la vez el actor esté a la altura de eso. Y que lo maneje con un solo dedo. Y encima que le salga bien. Todo eso es Romagnoli, gente. Y por eso los actores necesitan un entrenamiento acorde, digamos, para ese tipo de manejo, digamos. Vos ves eso, la escala, te vuela la cabeza la escala. Vos ves eso en un patio de gradas elevadas, y vos ves esos tipos y esa, la escala te vuela la cabeza. También había, no sé si vos la viste, El manjar de los dioses, la de Paco Jiménez. Bueno, también, o sea, era una cosa muy extraña lo que hacían, increíble, y a lo último aparece un telón negro todo mojado y entran con un asado que ya estaban haciendo al principio de la cuando estaba entrando la gente, digamos, mientras está la obra están haciendo el asado allá en el fondo, también se puede hacer en el set.
Pero qué sé yo, o sea, a mí me pareció muy interesante siempre esos niveles de escalares, digamos, que los tengo que inventar en la sala, porque la sala es flaquita, larga y altita, pero es altita, no es alta, no es una catedral, digamos. A mí, mi pasión sería hacerlo en un lugar, hacer un espectáculo en un lugar así, digamos, ese tamaño. Pero en general no es por el tamaño del espectáculo, sino por la escala, por lo que es el ser humano en comparación de los otros elementos y que lo pueda manejar como si fuera una tela, digamos, y que esté todo a la vista, digamos, que se vea toda la transformación. Entonces, el actor no solamente se vincula con su compañera o compañero, sino que se vincula también con el objeto y se vincula a su vez con el espacio. Entonces, no hay manera de que no esté. No hay manera de que no esté ahí. No tiene tiempo para evadirse, digamos, porque apenas se evade, el espectador inmediatamente se evade, se da cuenta, porque entre mecanismos se entienden más que nosotros entre nosotros. Los mecanismos se entienden, se conocen, se perciben. No importa si son, no entienden si son hombres, mujeres, trans o lo que sea. No tienen sexo. Tienen entendimiento, se comunican, hay comunicación. Y si el actor se evade, creo que lo más triste que le puede pasar al espectáculo cuando ves una obra en donde los actores van y vienen, digamos. Entonces, en general, todo ese armado, toda esa arquitectura, toda esa ingeniería es para que el actor esté presente, más allá de su condición y de su ejercitación, de todo el trabajo que haga para poder conseguirlo. Y el hecho de tener conciencia de que tiene que estar presente en cada uno de los momentos de lo que está haciendo, porque sabe que cada una de las cosas que está haciendo es parte y es texto, y dice, comunica. Si él está ahí, si ella está ahí, ellos van a estar ahí con él. Nadie se va a ir. Todo esto para que venga gente, no sé si lo entendemos. Sí. Que a diferencia del cine es eso, digamos. Esto es vivo, está vivo y está siendo compartido por seres vivos. En el cine la convención es me la banco. Claro. La película es mala, me la banco. ¿Qué va a hacer? O no, o tenés la impunidad de poder levantarte e irte tranquilo. Sí, claro. Que nadie te va a estar reclamando. Claro, tiene eso, ¿me entendés? También está el que actúa del otro lado o el que tiene necesidad de acción del otro lado porque la obra por ahí no le gustó y se quiere ir. O porque por ahí la obra le gustó y no se quiere ir. Ha pasado, la obra le encantó y no se quiere ir. Ha pasado, digamos, eso. Lo ha dejado conmovido de manera tal que quedan así... A mí me ha pasado, digamos, en ese sentido. Y con esa obra me acuerdo que me quedé, digo, wow, loco. Y después, y tenía otra más, pero ahora no me acuerdo. No tenemos tiempo para... Nos queda un montón de material, un montón de preguntas para un segundo encuentro en algún momento. Nada más. Gracias, Carlitos. Y ¿querés agregar algo más? Yo agradecerle a Santiago y a Sarina su participación inesperada y sorpresiva. Agradecerte a vos, agradecerle a los muchachos que estuvieron laburando, agradecerle a Pato por ahí que no sé por dónde anda, agradecerle a la sala, agradecer que estén, que todavía sigamos, que seamos prepotentes, que estemos emperrados. Me resultó muy cómodo y la verdad que tu trabajo, primera vez que te veo como entrevistador, me pareció excelente, genial. Pongámosle moderador, porque para entrevistador todavía falta. Bueno, ponele ese nombre, no hay problema. La verdad que me sorprendió mucho y muy gratamente. Tal vez no tuviste un interlocutor a medida, pero bueno, ya irá mejorando, seguramente. Cada vez que termino una charla con Carlos, él siempre apunta abajo. Gracias, Nachín. Gracias, chicos.